Este domingo, Erika Alcocer se convirtió en la eliminada de La Voz México. Su salida provocó una infinidad de reacciones. Hubo quien afirmó que se lo merecía por no haber escogido al equipo su excompañero Carlos Rivera. Asimismo, Natalia Jiménez le dijo, «Las ambiciones te llevan a pecar en malas decisiones». En tanto, Alcocer aseguró que fue al programa para aprovechar sus oportunidades dentro de la emisión. Luego de su salida, y por medio de redes sociales, circuló un video en donde la ex académica se la va con todo a la española. Punto. Sobre por qué no aceptó estar con Carlos, Erika indicó, dejó en claro que nunca interpretó «Tiempos de amor» con el afán de lastimar a Carlos, ya que ella lo hizo como un acto de amor.